Bienvenidos una vez más en este subsegmento en el cual vamos de cacería de emprendedoras, porque pues siempre en nuestro querido departamento hay personas muy dispuestas a emprender y desde luego estamos en un lugar. Mira, les voy a confesar que yo tenía rato de andarlo buscando por alguien que por ahí publica ciertas cosas, si no me equivoco, de Comeco, por ahí la historia, pero me gustó muchísimo la parte de la historia donde comenta pues del negocio familiar y todo. Y estamos, miren qué bonito, en Apapacho Café, porque Apapacho Café realmente nos han apapachado y como no tienen idea, increíblemente. Así es que estamos con los creadores de esta magnífica idea y que nos comenten pues que los horarios, la variedad de comida que hay, los postres, el cafecito que está delicioso, ya saben que nos encanta el café. Así es que no hablo más y que nos presente acá nuestro amigo y nos comente todo lo que hay. Muchísimas gracias por recibirnos. Está bien, un gusto tenerlos acá. Mi nombre es Darlene y pues este negocio es un negocio familiar que se ha venido pensando ya por mucho tiempo. Ya tenemos quizás alrededor de 6 años de venirlo planeando, pero es hasta este año que se nos dio la oportunidad. Y pues todo nace porque mi papá es caficultor, es productor de café, y mi mamá es quien hace los postres. Y de hecho están deliciosos todavía. Gracias. Por gracias. Entonces, fusionando a los dos, nace la cafetería. Es un lugar que ofrece café, ofrece postres y también ofrece comida, tanto almuerzos como cenas. Nuestros horarios son de martes a domingo, de 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¡Ah, qué bonito! Sí, bueno, estamos ubicados en el municipio de Citala, Chalatenango. Estamos ubicados en la avenida Virgilio Rodesno, que es la calle principal. Una vez lleguen a Citala, es recto, 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 hasta que encuentren una cuesta. Es el barrio El Tablón. Estamos en la casa número 32, segundo piso. Sí, es a 2 cuadras y media arriba del parque. Sí, y a mí me parece bien curioso la idea de Apapacho Café. ¿De dónde nace el nombre y quién fue el nombre? Esa fue una idea mía, el nombre, porque pues quise resaltar los orígenes de nuestro pueblito. Nuestro pueblito es de origen indígena. Antes acá era asentamiento de mayas chortis y lencas. Entonces quise agarrar dos palabras en náhuatl, fusionarlas, que es apapachar, acariciar el alma, y café, apapachar el alma con café. Entonces de ahí nace el nombre, porque esa era la temática central. Entonces ahorita estamos escribiendo la historia de Citala, porque ese es como también como el centro del negocio, resaltar los orígenes de nosotros. Eso me parece tan innovador y creativo, el hecho también de resaltar que tenemos una historia, una cultura, y que pues realmente vale la pena mencionar un apapacho. Ya mencionamos sobre los horarios, la variedad de comida que está delicioso, bien rico. Me imagino que la receta básica, principal y el secreto es el amor. Es el amor. De los platillos que surgen. Tratamos siempre que los clientes que nos visiten se sientan a gusto, se sientan cómodos, que sea un lugar acogedor. Y eso es lo que le brindamos. Fíjense que cuando yo entré y, bueno, postrecitos, cafés y todo, y le digo, ¿tienen comida? Y me dice, sí. Y emocionada salgo corriendo y ya, vénganse toda la familia para acá. El niño encantado, emocionado con la zona de libros de lectura. Estuvimos jugando mientras nos servían la comida. Hay una vista increíble que tiene también el lugar. Y hay otro dato también. ¿Cómo los pueden ubicar también en redes sociales para alguien que... tenemos Facebook, tenemos Instagram y en los dos aparecemos como Apapacho Café, con K, K y con N al final. Café, ok. Sí. Y veo que también en el menú, para la gente local, hay también servicio a domicilio. Contamos con deliveries. El delivery, dependiendo de la zona, tiene un costo adicional que no es tan elevado. Tenemos delivery para Citala, San Ignacio y Las Palmas. Ah, bueno, qué bonito. Sí. ¿Puede alguien? Comenzamos en zona fronteriza. Sí, entonces,
pasan por acá, colocan el nombre del lugar. Sí, ya se pone. En Google Maps aparece Apapacho Café y ya. Ahí, ya. Sí, inmediato la dirección. Y lo bonito también, perdón que interrumpa, sí. Lo bonito también es que cuando nosotros estábamos buscando el lugar, a veces hay dificultades con Google Maps o Waze, sí. Que te lo mandan a uno por uno. Pero lo bonito es que acá uno va preguntando y a nosotros nos venían guiando, todas las personas decían aquí, allá. Y así dimos también con el lugar. Yo creo que ya sí. Reconocido a nivel de todos. Sí, de hecho hemos tenido bastante aceptación acá. Apenas tenemos 3 meses, acabamos de cumplir ahora el 15 de septiembre. Cumplimos 3 meses. Y pues gracias a las personas, a nuestros clientes, a Dios, que todo nos ha salido bastante bien. Y aquí estamos. Sí. Bonita la historia. También quiero resaltar que parte pues, de lo que se sirve acá, que son hechos por ustedes, la familia y el cafecito que está muy rico, pues tenés la idea. ¿Cuál es la variedad de cafés que se sirven acá? Contamos para toda la familia y igual, ¿verdad? Sí. Funcional. Contamos con 4 variedades. Mi papá produce 4 variedades de café. Tenemos Pacamara, que es el que nosotros servimos más que todo para hacer los cafecitos. Tenemos Vacas, que de hecho hace unos años mi papá ganó el 4º lugar en la taza a nivel de Chalatenango. Por café. En 4º lugar, en Pacas. También tenemos Gatuay Amarillo y Geisha. Esos son los 4 variedades de café que producimos y el que servimos es Pacamara. Suficiente ese saborcito. Sí. Nosotros somos cafeteros y lo primero que pedimos es café. Es que la comida ya estaba deliciosa. Me alegro bastante. Sí, también el café, contamos con una página en Instagram y en Facebook que se llama Café Don Willy. Y también ahí pueden preguntarnos por el café en grano o bueno. El cliente guste. Al detalle y también por mayor. Tienen la lista ambas. Sí, podemos gestionar. Y los gestionar. Sí. Pueden comunicar ahí también para poder hacer el agrim. Exacto. Okay, bueno, agradecemos muchísimo que nos hayan aceptado. Muchas gracias a ustedes por visitarnos. Es un placer en serio tenerlos acá. Y muchas gracias. La invitación entonces para que ustedes vengan, pasen por el live, pasen la boca fresca. Y de verdad que aquí lo apapachen a uno como una familia. Sí, porque hasta el pequeño PH andado disfrutando como que es su casa. Así es que te quiero muchísimo. Gracias y nos vemos en el próximo momento y saluditos. Gracias. Adiós.